Soy el efecto copero de HCH Noticias. Me encuentro desde el Hospital Católico Santo Hermano Pedro, acá en la ciudad de Catacamas. En horas de la tarde, pues se registró un fuerte accidente entre dos motocicletas en carretera que lleva hacia Juticalpa, en el municipio de Santa María Real. Por ahora ha llegado la Policía Nacional acá a mi izquierda. En este mismo accidente habría perdido la vida el señor Martín Ignacio Cálix López, de aproximadamente 56 años de edad. Por ahora ha llegado por ahora la juez de paz para hacer el reconocimiento cadavérico y el peritaje correspondiente acá en el hospital, ya que trajeron rápidamente un vehículo particular, el cuerpo sin vida de Eloy Oxiso Martín Ignacio Cálix López. Los dos muchachos, o se encontraban más bien otras personas conduciendo la otra motocicleta, fueron llevados, o uno de ellos fue llevado más bien hasta el hospital San Francisco de Juticalpa, gravemente herido. Vamos a tratar de pasar por acá porque por acá hay familiares y quienes están esperando acá en la morgue del Hospital Católico Santo Hermano Pedro, a espera de que pues les puedan brindar más bien el cuerpo ya de su familiar. Buenas tardes, no salen cámaras, no le pongamos cámaras, nada más. Cuéntenos, ¿cómo fue el accidente? ¿Qué les han dicho? No, que chocaron dos motocicletas. Parado, dice, nada más. Sí, él estaba parado, dice, cuando el otro moto venía, dice. Básicamente lo que sucede. Sí, terrible. ¿Cuál era el nombre de su hermano? Martín Ignacio López. ¿De cuántos años? De 56 años. 56 años. ¿Están esperando ahora a la juez de paz que haga el reconocimiento? Sí, sí, para poderlo llevar. ¿Se lo van a dar al cuerpo, le dije? Sí, ya lo dijeron que sí. Fuerte. Lamentamos mucho la muerte. Gracias. Bueno, esto es lo que se ha registrado. ¿Usted es familiar también de...? Sí, es mi cuñado. ¿Su cuñado? Es mi cuñado, sí. Lamentable, sí. ¿Qué les ha dicho la Policía Nacional? No, pues ellos nos dijeron que solo nos van a entregar el cuerpo. ¿Nos van a entregar? Fue un accidente, sí, fue un accidente. Lamentablemente, pues, este día le tocó a él. Situaciones sí que suceden en la vida. Exacto, sí, son cosas que suceden y con las cosas que Dios hace, la verdad que uno no puede hacer nada, sino que dejarle las cosas en las manos de Dios. ¿En la otra motocicleta se conducía otro muchacho o dos muchachos? Dos, sí. ¿Uno de ellos resultó herido? Sí, el otro ileso, ya se lo llevaron. Muchas gracias. Bueno. Esto es parte de lo que manifiestan los familiares acá en el Hospital Católico Santo Hermano Pedro, esta ciudad de Catacamas. Como ven, por ahora la Policía Nacional en el sector, y esto es lo que les podríamos informar a esperas de que la juez de paz pues haga el peritaje correspondiente o de repente el reconocimiento cadavérico para entregárselos a sus familiares. En cámara de Gerson Cruz y vamos a retorno con ustedes a los principales estudios.